Ella es diputada provincial por el Frente de Todos, aquí en Neuquén. Y bueno, vamos a charlar con Lorena porque están más que preocupados por la situación de los estudiantes de los distintos niveles educativos de aquí de la provincia. Lorena, bienvenida, buen día. Lorena Ortiz y Alejandro López te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día Alejandro, buen día Lorena. Sí, es así como vos bien decís. Hace exactamente creo que un mes y pico, un mes y medio, estuvimos comunicándonos por este tema. Sí. Y habíamos compartido con ustedes la propuesta que llevamos desde el Frente de Todos, de una ley de educación a distancia y virtual para poder, bueno, no tener el panorama que hoy tenemos. Desafortunadamente el gobierno provincial nunca le dio tratamiento, dejó archivado este proyecto, lo dejó sin tratamiento en comisión, ni siquiera lo trató el día que hubo sesión especial por la emergencia, y bueno, están a la luz las consecuencias de la falta de un diagnóstico, de un plan de trabajo, de un sistema organizado de educación virtual y a distancia, que es lo que hoy se necesita como contingencia frente a la situación de sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Y de cuarentena, en fin. Nosotros hemos mantenido, como vos bien decías, reuniones con distintos institutos de educación superior, institutos de educación media, estudiantes que se han organizado porque, bueno, observan que sus compañeros no están pudiendo acceder a los contenidos, acceder a los docentes en algunos casos, porque muchos no tienen conectividad, muchos no tienen dispositivos tecnológicos, y esto está redundando en una deserción. Hay datos ya oficiales de la Universidad Nacional del Comahue, institutos terciarios que hacia su interior están haciendo relevamientos, y las estimaciones son de cerca de un 50 y 60% de abandono en nivel superior. Y esto a nosotros nos preocupa, porque la provincia de Neuquén es una de las provincias que tiene un nivel de desgranamiento y deserción en educación alto. Y la verdad que en este panorama, sobre todo porque nosotros pusimos a disposición del gobierno el poder trabajar en este sentido, toda la oposición presentó fue acompañado por otros bloques el proyecto, y la verdad es que nos inquieta, nos preocupa, porque creemos que hay un desconocimiento total por parte del gobierno de la provincia, del Ministerio de Educación, de lo que está sucediendo. Hemos recorrido la semana pasada distintas tomas de la ciudad de Neuquén, y hay muchos chicos que directamente no tienen ni cuadernillos, y son muchos, ni cuadernillos, ni acceso a ninguna plataforma. Y vemos que fue todo las iniciativas que hay dependen mucho de la voluntad del docente, que hay docentes que tienen más dominio de la tecnología, que sus estudiantes por ahí acceden o tienen alguna tablet, alguna PC, pero esto no es, es muy dispar la realidad. Y bueno, eso es porque no hay un plan de trabajo, no se están entregando, no se puso a disposición la provisión de netbooks, de tablets. Vos fíjate que el gobierno nacional fue muy claro, ahora empezó a repartir, pero yo digo, ¿por qué la provincia no ha hecho una política en el mismo sentido? Y bueno, no es una prioridad hoy para el gobierno la educación, y bueno, las consecuencias las vamos a ver a lo largo de los años, porque los cambios en educación no se producen de un día para otro, y la verdad es que este abandono que está teniendo el gobierno en la educación hoy va a tener grandes consecuencias y muy profundas en la ciudadanía neuquina. Lorena, ustedes tenían gabinetes de apoyo escolar allí en el sector oeste. ¿Los mantuvieron o fueron levantados durante esta pandemia? Nosotros levantamos el apoyo, pero sí estamos conteniendo más que nada con alimentos, porque en general son familias que están en una situación de vulnerabilidad muy grande. De hecho, bueno, algunas son las que fuimos a ver la semana pasada. Y bueno, obviamente no tienen, como era de esperar, no tienen las cuatro comidas. O sea, hay un desayuno a la mañana con algún pan, y después a la tardecita una olla con algún otro alimento,
pero esto es, parece tierra de nadie, es tierra arrasada. En la verdad es que hay un abandono en lo social también, no solo en lo educativo, pero en lo social es tremendo. Así es que nosotros la contención que estamos haciendo es más que nada social con ellos, porque muchas son familias que no tienen ni dispositivos móviles, por ahí tienen un celular con datos limitados, entonces por ahí se quedan sin crédito y obviamente no pueden acceder a ni a las plataformas, ni mucho menos a los grupos de WhatsApp, que es la forma en la cual la mayoría de los docentes se están organizando. Cuando en realidad si hubiera un plan de educación, tendríamos hoy en el Consejo Provincial de Educación equipos interdisciplinarios conteniendo los trayectos educativos de los estudiantes para que no abandonen, acompañando y capacitando a los docentes en cómo enseñar a distancia, porque el territorio virtual es diferente al territorio real. Hay roles y hay configuraciones muy distintas. Es distinto estudiar a distancia que estudiar en un edificio con cuatro paredes. Es otra realidad muy distinta. Cambia el paradigma. Y como cambia y es una situación excepcional, todas las medidas tienen que ser en este sentido. Tienen que ser excepcionales, de un alto impacto, con mucha inversión de tiempo, de recursos. Y no es lo que hoy estamos observando, que además hay un desconocimiento. Creemos que además no sabe el gobierno de la provincia lo que está pasando en la educación. Lo único que hacen es decir que tienen una plataforma con algunos contenidos que han colgado, que han entregado módulos alimentarios, que claramente son los que vinieron de Nación, porque no hay módulos alimentarios provinciales, y algunos cuadernillos que han podido entregar, pero son los cuadernillos de Nación, no se han desarrollado cuadernillos en la provincia. Así es que el panorama para nosotros es muy preocupante porque básicamente hay muchos chicos que están quedando afuera del sistema. No van a ir ni a la primaria, muchas madres que estudiaban en institutos terciarios, ayer nos comentaban estudiantes, que obviamente tienen un celular y usan el celular para su hijo, para que hagan las tareas, y ellos prefieren dejar de estudiar, abandonar y retomar los estudios en otro momento si es que pueden. El panorama es bastante preocupante, sobre todo porque tampoco hay, no acusa recibo el gobierno de lo que está sucediendo, ¿no? Claro, claro. Bien, Lorena, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, un cariño, hasta luego. Lorena Parrilli, diputada provincial por el Frente de Todos, ha pasado por La Primera Mañana.